Bueno, el día de hoy se ha logrado una importante captura respecto a un caso muy sonado a nivel de todo el Perú, que es el caso de Pacanguía, en la cual una persona aparentemente que condujo a una madre, a una menor, hacia la plaza de armas Pacanguía, desapareció y bueno, estaba como presunto implicado en este homicidio, ¿no? Se trata de la persona Isidro Sánchez Paz, ¿no? En la cual el día de ayer, en esta importante coordinación que se ha tenido con el personal de la Divincri, Chepén, personal de la Comisaría Sectorial de Selendín, y también con la participación de las rondas campesinas, se logró ubicar a esta persona que estaba siendo buscada a nivel nacional. Como todos tenemos conocimiento, pues del día 10 de septiembre, la persona de Santos Corina Chamay Cabanilla, de 33 años, con su menor hija de 9 años, estaban haciendo un trabajo de reparto de volantes en Pacanguía, Chepén, y al término de eso fue subieron a una mototaxi conducido por la persona de Isidro Sánchez Paz, en la cual ya no lograron ya llegar a la plaza de armas donde estaban, donde indicaban sus familiares que tenían que llegar, ¿no? Entonces, esa persona desapareció el día miércoles 21 de septiembre, siempre en coordinación con la Divincri de Chepén, se pudo localizar la mototaxi en la cual condujo a estas personas acá en Tembladera, en el caserío La Huaca, cerca a unas quebradas, en la casa de una sobrina de esta persona, de este presunto implicado, Mabel Cepeda Sánchez, en la cual ella manifestó de que había llegado su tío y le había dejado encargada esa mototaxi, ¿no? Posteriormente ella se entera de que esa mototaxi, con esta persona que lo había dejado, que era su tío, había participado presuntamente en este ilícito penal de homicidio de las personas antes indicadas, ¿no? Siguiendo con el trabajo operativo de las diferentes unidades, es que a través de un trabajo de inteligencia se logró ubicar a esta persona en el distrito de Selendín, en el centro poblado Santa Rosa de Mendán, a orilla del río Marañón. Esa persona es natural de esa zona y estaba siendo buscado por personal de la comisaría y también en coordinación con las rondas. Se llegó a un inmueble donde había llegado horas antes, no se logró ubicar ahí, sin embargo se logró ubicar a otra persona que es familiar también de esta persona, Isidro Sánchez Paz, en la cual esta persona también al momento de pasar por requisitoria estaba requisitoriado por homicidio, estaba requisitoriado por otros ilícitos penales, también se le detuvo, ¿no? Entonces siguió con la búsqueda a la Comisaría Sectorial de Selendín en coordinación con las rondas y se logró ubicar a un sitio donde efectivamente podría estar, se montó el operativo y se logró la captura de esta importante persona, en la cual está solicitada por el juzgado de investigación preparatoria de Chepén por el presunto delito de homicidio en agravio de la persona de Santo Corina Chamay Cabanillas y la menor de iniciales EYVCHE, de 9 años de edad. ¿No? Es una importante captura porque de alguna manera nos permite ver la proactividad de la Policía Nacional de Perú, que está ahí permanentemente tratando de resolver los diferentes ilícitos penales que se cometen. ¿Este sujeto tenía antecedentes? ¿No? Está en proceso de verificación, toda vez que la Divincri, la encargada de Chepén, de realizar las investigaciones. Nosotros hemos contribuido con esta importante captura de esta persona que estaba siendo buscado, toda vez que es un caso muy sonado por la muerte que podría haber participado en estas dos personas, que aparentemente pues tenía una relación tanto con la mamá como con la menor. ¿Cuáles son sus declaraciones hasta el momento? No ha declarado, en estos momentos se le va a hacer entrega también de esta persona, ya lo trajo Selendín, se le va a hacer entrega con un oficio a la Divincri de Chepén para que ellos los conduzcan y continúen con las investigaciones del caso. Permita el nombre de este sujeto y de la víctima general, por favor. El intervenido y detenido es Isidro Sánchez Paz, con DNI 43912229, quien está siendo solicitado por el juzgado de investigación preparatoria de Chepén por el presunto delito de homicidio en agravio de la persona de Santos Corina Chamay Cabanilla, de 33 años, y su menor hija de iniciales EYVCHE, de 9 años de edad.
Es decir, a la familia de la víctima. Estoy arrepentido de lo que he hecho. Sí, reconoces que has cometido el asesinato. La prensa no hacemos, por favor. ¿Asumes tu responsabilidad? Sí, asume tu responsabilidad. Me permito, por favor.